Bienvenidos a Flamingo Scrap y a este el tour por mi espacio de manualidades. Sí, por fin ya terminé de organizarlo. Además, estamos de aniversario. 4 años del grupo Zona Scrapera. Por acá te dejo el logo. Estamos en Facebook y en Instagram para que nos sigas y además te animes a pasarnos fotos de ese espaciecito especial para ti. Queremos ver esas fotos en nuestro grupo de Facebook o en Instagram, como tú quieras. Les dejo los canales de mis compañeras acá en la caja de información para que ustedes se animen a ir a conocer sus espacios. Yo sé que muchas podrán sacar ideas, entonces vamos con ese proceso. Comenzamos rápidamente. Aquí con mi super láser yo les voy mostrando. Por acá yo les dejo unas imágenes de cómo está organizado. Bueno, acá arriba tengo sellos que los tengo en 4 canastas. Cada uno por categorías. Tengo figura humana y ahí tengo lo que sean muñequitas, que en su mayoría son Santoro y Julie Nutings. Bueno, después tengo naturaleza, todo lo que son hojas y animalitos en general. Después tengo una canasta con ABC, que para mí son textos. Ahí hay uno que otro muñequito, pero realmente esos sellos tienen textos, sobre todo textos en español, que es lo que a mí me interesa. Y mix media, que tengo fondos. En mix media pueden haber textos, pero textos que utilizo es esos sellos de fondos, que son para dar fondos específicamente. En esta maletica tengo todo lo que es de la laminadora. En este caso yo tengo la Mink, pero ahí tengo las cremitas, todos estos, los papeles especiales, el foil, todo lo que tengo para la Mink lo tengo ahí, excepto los papeles para plastificar, que los tengo en un sobre acá en el escritorio, que después se los muestro por el tamaño. Listo. Eso es lo que tengo esencialmente acá arriba. Vamos a seguir con este ladito. En este ladito tengo embellecedores. Miramos acá y después me paso al otro lado. Los tengo acá. Y yo creo que ahí alcanzan a ver. Y acá. Listo. También les dejo fotos. Me gusta que los embellecedores estén cerca. No los pude poner como en el mismo cajón, pero sí como que yo los tenga como la referencia, que estén fáciles de coger. Entonces, acá lo que tengo son cintas. Perlas brillantes, brillanticos pues pequeños, y ya perlas más grandes. También tengo por aquí una cajita con blondas y detrás tengo flores y maderitas, pero todo eso lo estarán viendo en una imagen por aquí o por aquí, por ahí la ven. Vámonos al otro lado. Y en el otro lado también tengo embellecedores y yo creo que acá detrás pueden ver, si no por ahí les dejo una foto, que me gusta como ponerles, en vez de stickers y nombres, les pongo la piedrita al frente, a los que puedo, y los tengo en cajitas que ahí pueden ver. Creo que en la foto no les tomé esta. En esta tengo el temblor encajes y tengo una tijera de tela ahí metidita como para cortar los encajes cuando la saque. Bueno, además tengo ahí la herramienta para hacer flores, que también se las muestro. Eso es lo que tengo en ese cajón. Yo por ahí les dejo imágenes, pues por si no se alcanza acá a ver. Entonces, embellecedores es todo lo que hace que los trabajos se vean más bonitos. Entonces, acá hay embellecedores y acá hay embellecedores. Acá arriba también hay cerca, ya como cintas en rollos más grandes, porque acá tengo cintas, pero el pedacito ese que le ponemos al tag. Entonces, arriba, como les digo, tengo más cintas, pero las vamos a ver enseguida para que no nos perdamos. Sigamos. Acá, pues lógicamente, yo esta parte quiero que se vea linda porque es como la cara del escritorio, pero además debe ser accesible y práctica. Puse todas las Corner Chopper, la colección que tengo, y detrás está la Big Buy, ¿cómo es? Big, bueno,
la troqueladora de que perfora, la grandota, la tengo ahí. Listo, estos son troqueladores. Y aquí también hay troqueladoras de bordes, que las necesito visibles porque yo, si no, no las uso. Así soy yo, si no veo, no uso. O sea, esto podría tener puertas, pero para mí no sería lo más práctico. Me gustaría puertas en la zona de abajo, pero aquí arriba no me gusta que se vean, no sé, gustos. En esta cajita lo que hay son esmaltes para uñas, porque eso es preciso que voy a filmar y a esta uña se le cayó un pedacito. Si no, vean, a esta uña se le... Yo no sé, esta es la uña como que yo manejo, hago todo con este dedo. Entonces necesito ahí tener esmalte para arreglármela rápido. Eso es lo que hay ahí, eso no os lo voy a mostrar. Yo creo que, dígame en los comentarios, ¿quién más tiene esmaltes en el cuarto de manualidades, aparte de esta niña? Estos son unos pitillitos o no sé cómo les llamen en otros países, en un vasito. Se pueden usar, son muy lindos y es un adorno. Bueno, ese pocillito tiene historia porque yo se lo regalé a mi esposo cuando éramos novios, o sea, teníamos como 20 y pico de años. Y ya, él lo tenía guardado y me dijo, ponlo tú allá porque esto está guardado, y pues él ya... 50 y pico de años, ya no lo vaya para la oficina, pues de corazoncito. Si no me alcanzan a ver a mí, no importa, ¿cierto? Bueno, esta es la sección de la troqueladora pequeña. Ahí tengo tanto troqueles, el imán, las plaquitas para la troqueladora, que este es como un portatarjetas que hicimos en el canal, y miren cómo se ven de hermosas ahí las tablitas, por si lo quieren hacer. De todas maneras, si van al video, lo hacen un tris más grande, porque ellas salen y entran, pero quedan como exacticas, y me hubiera gustado que quedara un poquito más grande, sino que esto lo hice para tarjetas, no para esto. Pero miren, un porta metacrilatos. Entonces, como les digo, tengo imán y tengo todos los troqueles que yo tengo que le pueden servir a la troqueladora mía. En este caso los tengo organizados por básicos, varios y naturaleza. Y también le tengo el inventario de troqueles. Miren. O sea, como todas los troquelados de lo que tengo ahí, lo tengo en cartulina para pues que quede como muy organizado. Además, acá atrás tengo una cajita con algo que no sé cuánto durará en mi cuarto, porque tengo que buscar maneras de utilizarla, porque yo casi nunca utilizo escarcha, mirella, no sé cómo le digan. Son muy lindas, pero yo no las utilizo casi. De verdad que las utilizo tan poco que casi que las tengo para las tareas de mi hijo del colegio, no sé. Eso es el reguero. Es que es un producto que se riegue ya, no es como los polvos de embossing que... No sé, no les he encontrado, de pronto mezclándolo con pastas de textura, puede ser. Pero las he utilizado muy poco, pero acá las tengo, yo les dejo foto. Algo que me tocó regar un poquito en este cuarto, a mí me gusta tener todo, como les dije, por familias o por grupos, fue las troqueladoras y los productos para mis medias, pinturas, tintes, cosas que no me dio el espacio para tener todo como en el mismo lugar, o por el momento no. Entonces van a ver algunas cositas en ciertos lugares. Bueno, y como esa tenía un empaque tan lindo, pues que quede acá, que sea visible. Nos faltó acá arriba un cajón y nos vamos entonces a devolver un poquito. Acá arriba tengo un proyecto que está terminado y no está terminado, porque le caben más tarjetas. Esto es una Memory Dex, pero gigante. Yo me la ideé gigante para un sorteo que hubo en el canal. Miren, las tarjetas son grandes y en el canal hicimos tanto la caja como todas estas tarjetas. Todo esto lo hicimos acá en el canal. Todas estas tarjetas las realizamos acá. Y acá le guardo la troqueladora especial para esta cajita. Le pusimos paticas, todo, que incluso yo se las corrí para atrás
para que me pudiera parar ahí y no se me cayera. Truco almendruco. Bueno, lo otro que tengo acá es la encuadernadora. Y los guairos están arriba detrás de la maletica de la Mink. Yo les dejo por aquí una foto. Arriba los tengo. Allá en la esquina, allá. Por allá. Bueno, acá que tengo. Como les digo, las cositas de mis medias, habían cosas que no me cabían donde yo las quería. Entonces, estas pastas, que son pastas con glitter, pastas de texturas, de colores, esas están acá. Esta es una colección de este tipo de pastas. Y acá les tengo pues la carta de color y ahí las tengo. Específicamente eso es lo que tengo acá. En esta puertica tenemos el espacio de las punch board, de todo lo que sea las punch board, algunas herramientas, todo. También tengo esta que pone estos brochecitos. Lo que pueda tener ahí en herramientas, ahí está. Porque se me protege del polvo. Y las tengo, miren. Si yo estoy sentada acá, las tengo a la mano, súper fáciles de coger. Y ya, en este lado, tenemos todo lo que es. Yo les pongo por aquí una imagen, por si no están viendo. Todo lo que es rotuladores. En este caso, los que yo tengo al alcohol. Esta es la colección que yo tengo y acá la guardo. Tengo también acá, como no, en la sección de tintas no me cabía las tintas al alcohol y estos son rotuladores al alcohol, pues yo dije, guardemos ahí las tintas al alcohol. Tengo las tintas al alcohol líquidas y las tintas al alcohol en su pack, en su cajita y sus entintadores y el alcohol lógicamente. Por acá tengo un cajoncito, este es el cajón donde guardo que los topecitos de los vidrios, vidrio templado, las tablas que traen unas esquineros estos, los guardo. Que los ganchos de las grapadoras, que las cuchillas de los bisturí, que un borrador, que un sacapuntas, este es el cajón de esas cositas. Además, si ustedes ven aquí, hay una esquinita. O sea, que me quede fácil. A veces uno tiene todo acá y está trabajando y no han visto que uno termina cortando y pegando encima. O sea, encima de todo el trabajo. Entonces, tengo mis tablitas auxiliares. Tengo un mat plástico, es como una silicona. Este que es para flores, pero también sirve para cuando uno sella con el metacrilato que quede bien sellado, la tabla de plegado, dos tablitas de corte pequeñas y un metacrilato para hacer mezclas, pintar o para sellar o para lo que lo necesite grande, pero sobre todo para mezclas. Acá, cerca de los rotuladores, de todo lo que sea pintar, está esta sección que también es de pintura. Poquito como a peñuscada, pero toca, o sea, es el espacio que hay. Bueno, tenemos este pequeño balde con los Tombow, que son acuarelables. Y aquí como unas especies de gelatos. Son realmente pintubarritas, pintan excelente. Yo tengo por aquí gelatos, si acaso 4. Yo por ahí tengo el review y la comparación en el canal. Y para mí son iguales. Iguales, entonces yo prefiero estos. Bueno, acá están los Tombow y estos pinceles que sí son literal de adorno. Bueno, pongámoslos acá mientras tanto. Bueno, acá tengo algunos colores porque los otros son cajas muy grandes que me van a ver que tengo por aquí. Cuando estemos en el escritorio van a ver dónde los coloque porque no quiero tampoco que se me caigan. Ahí tengo los de Faber-Castell, no quiero que se me caigan. Acá tengo los Prismacolor, entonces ahí no se caen, porque si se me caen se me les quiebra la mina y se me dañan. Tengo los Stabilo, que son buenísimos acuarelables, se los recomiendo, buenísimos.
tengo estos que son ecológicos, los artesanos también son muy buenos, y acuarela. Para las que sean de Colombia, prueben que no son los super acuarelables, pero no los venden como acuarelables, pero acuarela, para que sepan. Hagan la prueba y verán. ¿Qué más tengo ahí? Tengo estos colores de... Estos también son colores, otras colecciones, pero estos no es que me fascinen, pero ahí está. Tengo que, yo creo que usarlos más. Tengo mi paleta súper linda que la compré en Amazon. Miren esa rosa tan hermosa. En cerámica, otras acuarelas y pinceles. Todo lo que son pinceles. Y yo les dejo el kit que manejo para acuarela. Además, el kit de colores. Entonces, que el borrador, que... Pero yo eso se los pongo en una fotico aparte. También tengo que el champú para limpiar los pinceles, que la trementina, un enmascarador, todo este tipo de cosas que uno necesita, y unos recipientes para, como para el agua, mezclas, que esto igual me sirve para pastas de textura o algo. Recipientes simplemente que yo necesite acá para mezclar. Y por acá que me quedó un huequito, estos son sellitos de madera, de esos para de letras. Acá. Me parece que se ve lindo ahí, y entonces ahí lo dejé. Y sobre todo lo tengo a la vista. Bueno, pero no tiene que ver nada con la sección. No debería estar ahí. Pero es que en el otro lado, que ya lo verán, no me cabe. Y la carta de colores, lógicamente, que es súper importante. Acá atrás tengo una cajita donde tengo, estos son los Distress Crayons. Aquí una pequeña colección de Distress Crayons, la tengo aquí. Entonces, aquí hay pinturas, pero en colores, en acuarelas, en marcas rotuladores, están aquí. Listo, y ahora nos vamos... bueno, ya que estamos aquí cerca, acá tengo la pistola de calor, que acá tengo donde conectarla. Miren, acá, acá. Esta es una luz que si la necesito se puede conectar, pero poco la uso. Y ahí, ¿no ven que metí un tubo? Ahí la pude meter y ahí no me estorba, no, nada. Un bolsito para meter el proyecto en que esté trabajando. Estas troqueladoras no me daban como el espacio donde, y este tubo me quedó perfecto para ponerlas. Lo mismo que estas dos, que las tengo que tener pues muy a la mano, porque ya saben que la preocupada hay, y estas son esenciales. Y canastica para lo que necesite, que necesito, no me cabe en esta, en aquella, y necesito donde meter sellos o algo que baje, o pinturas. Acá está. Super. Vamos a ir para arriba. Bueno, detrás yo creo que yo les puse la foto, pero detrás están los guairos de la Sutter, que está acá. Los sellos, pues que ya les expliqué. Ahí están las Julie Nutin y Santoro. Esa la tengo allá porque es la que, como la que menos uso, pero esto es fácil de bajar, que no tiene mucho peso. Además, yo alcanzo, o sea, no me tengo que subir en nada. Aquí estoy. Sí, encaramada en algo, pero como por ustedes, como para filmarles bien desde arriba. ¿Qué tengo acá? Estos son cintas, hilos, miren que está marcado, ya como en cantidad. O sea, no es la cintica pequeñita, sino el rollo un poquito más grande. Y en esta cajita que tengo amarrada así para que no se caiga la tapa, tengo servilletas. Bueno, acá está todo lo que es gesso, miren. Que yo no sé si no coger esto. Y aquí hay gesso negro, gesso blanco, una cosita donde revolver el gesso, pasta de esta para moldes. Miren, aquí hay pasta para moldes y aquí hay incluso un molde. Y tengo otros dos moldes aquí. Acá se los ven. Bueno. ¿Qué más tengo acá? Todo esto son polvos de pigmento. Entonces aquí tengo estos brushos y aquí tengo de alimentos. Son los mismos, ya los he probado. Tengo como
probar este con este. Igual, la misma vaina. Esto vale 2.000 pesos colombianos y esto te puede valer 25.000 pesos colombianos. Polvos de alimento para colorantes de alimentos. Miren, aquí está la carta de color de todos. Esto todo es la herramienta de la Jelly Play, que como es una herramienta tan delicada, la tengo aquí detrás, que enseguida yo les voy a mostrar esa sección, pero aquí sí les tengo pues su herramienta, y no es algo que utilice a diario, entonces cuando necesito pues bajaré el baldecito. Acá tengo la Fuse, que es para trabajar con bolsas con calor. Ahí está la Fuse, y por aquí en la esquinita tengo una cinta que es para trabajar con la Fuse, y todas las punticas aquí están en esta cajita. Bueno, voy a ver, yo subo esta carta de colores por aquí. Yo casi todo lo trabajo con carta de color, y eso que todavía me toca. Bueno, aquí como dice, tengo los ecolines y los distress paint. Acá, como ven, están los distress paint. Y acá tengo los Ecolin, que son allá. Son unos frasquitos con tintas y aquí en spray hechos con ellos mismos. Listo. Estos son todos mis stencils. Miren, esto es súper fácil de bajar. Como les digo, yo alcanzo aquí. O sea, yo no tengo que subirme nada para bajar nada, gracias a Dios, porque soy altica. Este es mi cuaderno de Art Journal. Y aquí tengo como una carpeta, cositas así que no me quepan por ahí. Las tengo aquí, pero como de pronto algún papelito, alguna libretica, embellecedores, pero como tipo vintage. Esperen, yo la bajo y se los muestro. Bueno, acá este ganchito para sostener papeles. Miren, estos son etiquetas. Están en ese sobre. Acá tengo figuritas en yeso para mis trabajos de mis media. Estas letras que me pueden servir para algún proyecto en mis media, y lo mismo estas hojitas, y estos son algunos stickers, pero muy puntuales, maderitas, o sea, cositas que me gustan mucho, algunas figuras. Todo esto es vintage para los trabajos de Jan Journal, algunos washi tape y cositas como tipo embellecedores, también tags y cositas que tengo en madera que me sirven para todos Jan Journal. Y estas reglas, que estas son para poner como en los layouts, letreros y cosas así en círculo. Bueno, estas reglas plásticas, que fue un regalo, y estas que son de Faber-Castell también. Alguna vez hice una tarjeta y las ventanas de las tarjetas las utilicé estas reglas, una maxi tarjeta, y quedó muy bonita. Y allá estamos para que se ubique. Listo, vamos a bajar. Ahora sí, como a esta zona. Tenemos aquí las sisadas. Estas tres son las que tengo en uso. Y aquí, entonces, que con una corto papel, que con otra acetato y que con, bueno, así. Papel fotográfico, aquí que estoy iluminando una imagen de estas. A papel autoadhesivo. Todo lo que son papeles de la Mink. Les dije que se los iba a mostrar, que los tenía guardados acá abajo. Acá tenemos varios, o sea, otro tipo de papeles que yo necesité, y aquí acetato, papeles como para calcar o algún papel plástico, algo así. Esta es una tabla de sellado grandota, que la uso mucho cuando estampo las Julie Nuttings, porque esta es la que me sirve para esas muñequitas. Y aquí atrás, tengo las gel press, o Jelly Play, o como la quieran llamar. Vean, acá las tengo, y también tengo las cajas de colores, que son grandes, que no me caben allí para que no se me caigan, o alguna acuarela, que también tengo la caja grande. Entonces esto sí va aquí, y ahí se me protegen del frío, del calor. No es una zona húmeda y no se me caen fácil, sobre todo las cajas de colores. Bueno, ¿qué tengo en esta cajita? En esta cajita tengo todo esto. Estos son polvos aterciopelados. Dan como ese efecto de peluche que encima de algún proyecto. Un efecto como peludito.
La verdad, los compré en vainilla scrap y jamás lo volví a ver. Son polvos aterciopelados y se utilizan con pega. El problema es que el secado es de un día para otro. Hay que tener paciencia. Estos son resticos de foil que tengo a la mano para no ir tan arriba cuando necesito pegar foil con pega. Con pega mordiente. Aquí lo tengo. Estos son los foil flex. Esto es como una especie de mirella, pero muy gruesa. También la tengo ahí. Y esto se llama lluvia láser, miren. Son como unos polvos brillantes, unos filamentos brillantes. Y hay blanco, hay dorado. Esto es lo que tengo en esta cajita. Y acá tengo las perlas líquidas, que son como una cremita. Uno echa y va formando la perlita y ya se seca en forma de perla. Esas son las que tengo. Un dato curioso, miren la mini cuchara que tengo ahí pegada para sacar los poquiticos de polvo, así que sea mínimo lo que uno saque. Bueno, ahí tengo mi mi cuchara. Yo todo lo que sea muñequero me gusta. Seguimos acá con el escritorio. Acá está la pistola de silicona. Un rinconcito ahí como para el celular, porque como ahí está la luz, pues imagínense. Súper fácil. Bueno, les quiero mostrar esto, miren. Ustedes saben que esta es una luz, pues las que de pronto graban. Miren, si yo quiero pongo el celular aquí, puedo grabar el escritorio. Además de que, miren cómo yo grabo. Yo pongo el iPad aquí, yo grabo con el iPad. Lo pongo aquí, esto me lo sostiene perfecto. Y grabo para acá. Pero si quisiera grabar desde dos partes, ahí también puedo grabar con el celular. Bueno, acá tengo la sección de troquelados. Todo lo que yo tengo en troquelados y están clasificados, también separados por categorías. Estos son sobrecitos de CDs, sobrecitos de papel. Y ahí quedan súper organizados y cuando necesito una flor, antes de ir a troquelarla, reviso ahí para no tener que bajar la troqueladora, buscar el troquel. Y así de verdad que he aprovechado muchos. Mis tablas de sellado. Por allá hay un cuadernito donde anoto algunas cosas que necesito. Para mí son indispensables aquí porque yo sello mucho. Como me gusta tanto el Miss Media, me gusta mucho sellar. Este es el kit básico de herramienta. Tengo mucha más herramienta como todas, pero esto es lo que manejo acá arriba en el escritorio. ¿Qué hay acá? Acá hay... Yo manejo tres tijeras. Esta pequeñita y estas dos. Que una plegadera, que un punzón y una pega para embellecedores, que dos espátulas, una plástica y una metálica, este mini, ¿cómo se llama? Buril, no sé. Este lo uso a veces para plegar en la tabla chiquita o como chusito, como punzón, una cucharita para embellecedores, para sacar pues como, bueno. Esto que es para esparcir la silicona, que debería estar en pega sino aquí, pero bueno, aquí está un punzón y un bisturí, otro bisturí. Todas estas son las pincitas para coger embellecedores. Acá tengo una lima para bordes, una, dos, estas dos son dos limas. Esto es para dejar chispitas de pintura en los proyectos. Bueno, algunos pinceles, pero muy muy básicos. Y estos son normalmente bolígrafos que dejan efectos. Digamos, este deja efecto de brillo. Este es tipo tiza. Estos rotuladores los uso mucho para hacer efectos y algunas cositas. O escribir letreros. O bueno, en fin. Los Sharpies que nunca me pueden faltar. También como y un que otro lapicero, pero no tengo 20 lapiceros acá, los tengo guardados en otro lado porque realmente uno no necesita tanto. Y así esto lo puedo mover por todo el escritorio y una regla. Ah, y claro, el muñequito donde yo pongo alguna de mis gafas, las que esté por ahí, que vivo sin gafas. Miren, vamos a quedar enseguida, miramos este pedacito y vamos a seguir acá abajo. Miren el sistema para las cintas, por si alguna le interesa. Son dos, nosotros acá en Colombia le decimos cáncamos, miren. A esto sale aquí, ¿sí ven? Y ahí cuelgan las cintas, doble cara. Abajo tengo herramienta. Acá tengo atrás todo lo que es pinceles de pintura acrílica. Que no es sino sacar el botecito y llevarlo.
tengo muchas espátulas, limas de grafiladores y las pegas y estas reglas de encuadernar, las pinzas y aquí un cajoncito para los cargadores que no me pueden faltar. Y acá las brochitas de estarcida. Debajo de la herramienta tengo una cajita de almacenamiento de pegas. Ahí es puro almacenamiento, pegas de toda índole y clases. Todo eso es pega, incluso hay, ¿cómo se llama? Velcro, todo lo que sea pegas y algunas espumas como para aplicar pegas están ahí. Por aquí, tengo un mueble donde tengo todo lo que es papeles. Esa canasta de arriba está vacía esperando si algún proyecto o algo que meta. No hay necesidad de meterle nada, por ahora no hay nada. Seguramente va a tener material de Navidad porque ya tengo que empezar a traérmelo todo. Acá son puros papeles decorados, algunas colecciones y estos son básicos. Realmente este debería estar como por aquí con los básicos, básicos completos, y los que tengo así como grandes están acá. Porque los recortes de básicos, de estos papeles en colores básicos, los tengo allí en otro lado más a la mano. Primero utilizo los resticos y después me gasto lo grande. Algunas colecciones y papel acuarelable, opalina, todo lo que es blanco está ahí. Por allá en la esquina tengo la cajita, esa cajita. Tiene el mat de la Fuse, que es para trabajar con calor. Y tiene un mat de teflón también para trabajar pinturas, ese tipo de cosas. Como un mat, pero grande, muy grande. Y no necesito a veces eso tan grande. Esto es puro material para trabajar mix media. Miren, libro antiguo, ese tipo de cosas. Jan Journal, resticos de borlas, todo eso son resticos, ¿ves? Para hacer efectos, todo eso. Ahí tengo como la canasta del reciclaje. Y todo esto, como les dije, son papeles básicos, opalinas, acuarelables. Ahí tengo como todo eso. Y esta está así. Estamos allá abajo con los papeles, la papelera. Miren, eso negro es un acrílico que por allá me sobraba de algo y lo puse ahí porque, no sé ustedes, pero yo con los pies ensucio la pared o con los zapatos. Y detrás está el mat azul, uno que es más grande. Entonces, como no lo estoy utilizando, pues lo tengo ahí. Bueno, acá tengo troqueles y sellos de Navidad. Porque ya tengo que empezarme a traer cosas de Navidad para acá. Y debajo está como un kit de aseo, de limpieza, bandejitas. Yo les muestro por aquí en foto. Esto es sellos y troqueles de Navidad, que ya se los había mostrado. Y acá está el kit de aseo. Eso azul de atrás es una bolsita con un delantal. Acá tenemos un trapito para limpiar en el escritorio, de este trapito de material que es como caneo, que se usa para brillar carros, para, bueno, unas toallitas especiales. Esto es un recogedor de basura pequeñito que se lo quité a un quitamoscas para recoger polvos y cualquier cosita que se me riegue en el escritorio así rápido. Una escoba, unos guantes y un recipiente para agua, para lavar pinceles y ese tipo de cosas. Ese es el kit de aseo. Acá tenemos material de mis media. Ese es un ventilador que lo meto en esa esquinita y lo utilizo dependiendo de si o no lo necesito. Porque a veces hace mucho calor. En esta época estamos en unos calores. Todo esto son pastas de textura. Todo, todo, todo. Y estos son como arenita, como... ¿cómo es que se llama? Bueno, para darle textura a las pastas. Son unas bolitas, son como unas perlitas. Este es el kit de polvos de embossing. Todo esto es polvos de embossing con sus brochitas para polvos, con su recogedor, con todo lo que necesite está ahí. Y estas son puras pinturas en spray de Distress, de Heidi Swap, todas. Bueno, vamos para arriba. Arriba tengo todo lo que son troqueles ya básicos, comunes, o sea, cuando digo básicos es que no son de Navidad, no es que sean cuadrados, rectángulos, sí, sí, hay cuadrados, rectángulos, pero todo lo que tengo en troqueles está ahí, placas para troquelar,
carpetas de embossing están acá y algunos troqueles manuales. Aquí tengo low washi tape. Allá tengo reglas largas. Y estos son de los troqueles manuales. Algunos de los que de pronto puedo usar más. Aunque de verdad que los uso muy poco. Este es como un tablerito con bolsillos. Como para guardar las libretas donde anoto. Pues todo ese tipo de cositas. Cocedora. Cremita para pasar los papeles y no estar untándolos de saliva. No es para el dinero, no. Dinero ya no hay. Todo está en material. Clips. Las dos tintas que más uso en el escritorio, que son estas dos. Por mucho son esas dos. Las que más uso. Allí tengo las esenciales, que enseguida se las muestro. Pero estas pequeñitas, o sea, tengo estas en grande. Pero entonces, teniendo las pequeñas, utilizo esas. Unos sellos de madera que utilizo mucho. Flor, mariposa y todo esto son puros animalitos. Y los utilizo mucho en proyectos de etiquetas, de Jan Journal, ese tipo de cosas. Bueno, acá que tengo, yo no me acuerdo. Acá tengo algunos entintadores, algo que tengo como de más, de sobra, y se guardan ahí. Listo. Entintadores, sobre todo para las Distress, sobre todo no, son de las Distress Oxide. Bueno, Annette, tú tienes como cuántas, como 30, 40. Yo tengo estas 6. Bueno, la Mink, que ya vieron dónde guardo todo lo de la Mink. Este recipiente me sirve para guardar algunas cositas. Miren lo que me encontré en el piso. Un sello, bueno, lo rescaté que se me había embolatado. Una regla a la mano, estas también son reglas. Miren, el escritorio tiene hueco, entonces yo aproveché. Esto es un abanico porque con estos calores me cae perlas. Todos los metacrilatos, esto me lo dio la mamá de una amiga. Si me estás viendo, Sonseres, saludos a tu mamá. Las troqueladoras manuales más básicas. La aspiradora de polvos, que cuando se riegue algo lo recoja fácil. Las troqueladoras, la aspiradora. En ese cajón no hay nada porque como no abre fácil, para que no estorbe. Estas son espátulas para esparcir pega, el ventilador, el hiper mega ventilador grande, un reloj, y aquí es donde conectar. Y yo creo que por este lado hemos sabido terminar. Nos falta este rincón de acá atrás y el carrito scrapero. Entonces vamos con el carrito scrapero. Vamos con el carrito scrapero. Que ya, yo creo que ya. Aquí antes les mostré dónde está ubicado, pero pues lo puse acá al frente para que ustedes lo puedan observar bien. Acá tengo cartón. Cartulina craft y algunas colecciones que esté utilizando en este momento, y los mat, que los grandes los tengo acá atrás del escritorio que les mostré, y estos los tengo guardados acá. Acá atrás tengo el de vidrio. Les voy a dar un tip a las que tienen carrito y les gusta poner cositas así. Si ustedes ponen la tabla de plegado adelante, entonces miren, ya no se ve como tanto ruido visual. Tengo estas reglas que son para dar forma al papel así. Como a mí me encanta todo lo que sea Jan Journal, pues perfectas. Estas son a pegas. Ya yo les mostré que allá abajo tengo almacenamiento pegas. Pero estas las que necesito para trabajar como en el escritorio, acá las tengo. Y en vez de ponerles una aguja, un alfiler, les pongo una aguja. Porque las agujas no se oxidan. Para inyecciones, bueno. Entonces no se me oxida. Estas son espátulas para pega. Esta es una pega en lápiz. Esta es la pega para los polvos de embossing en lapicero. Esta es agua para deshacer como servilletas o papeles que uno recorte. Y una canasta como para el proyecto que esté trabajando. Esto es lo que tengo acá. Bajamos acá a sección de tintas.
En el primero, entonces veníamos de acá, acá que tenemos tema tintas. Todas estas son las Oxal. Antiguamente yo las tenía de lado, pero por el, no sé, me imagino que el tema de humedad acá en mi casa comenzaron a regarse. Entonces las tengo acá. Tengo todas las Oxal, una grande en ink, que esta es la única que tengo grande en ink. Estos son todos sus entintadores numerados. Acá tengo el Reflex, que no es para estas tintas, sino para las Distress Ink, o sea, líquido como para activarlas otra vez. Tengo limpiador de sellos, del que venden y el que yo hago. Y mi cepillo para limpiar los sellitos. Además, la carta del color de las Oxide, que la plastifiqué porque como son acuarelables, es mejor plastificada. La tengo por colores. Acá tenemos la zinc, que la mayoría, por si no todas yo creo, tienen su entintador debajo. Listo, estas son las zinc. Y tengo caja por colores. Bueno, allá tengo las Memento y las Versamagic en estas cajitas, miren. Esto es agua, lo mismo que esta. Y más entintadores y más entintadores. Entintadores, entintadores y entintadores. En el piso de abajo tengo una cajita con sellos de madera, el sello de fechas y papeles de 6x6. Eso es lo que tengo en papeles de 6x6. Y esta cajita con sellos de lacre. Y encima de los sellos de madera, los recortes de papel. O sea, los básicos pequeñitos para usarlos rápidamente y no tener que recurrir a los papeles completos que los tengo allá, los más grandes. Entonces acá tengo mis recortes de papel por color y yo los selecciono así en ganchos. Acá está todo lo que es morado, acá lo fucsia, acá lo verde, acá lo azul y así. Y como les digo, acá tengo lo poquito que tengo en lacre, que miren que es dos colores y ya, dorado y rojo, nada más. Me gustaría tener rosado, azulito, pero bueno, más adelante será. Los sellos de madera están debajo de esa canasta y no le da pereza de buscar. Para eso tengo las cartas de sellos, mira. Acá tengo todos los sellos, yo reviso si el que necesito está ahí y listo. Entonces ahí sí procedo a sacarlo, pero no que saque yo la caja y que ninguno me sirva. Entonces levantar, bueno, las cartas de inventario son muy importantes. Y este es el carrito scrapero. Y acá a la entrada es donde estaba ubicado el carrito. Nos queda faltando esta mesita con este mueblecito. Vamos a ver qué tiene. Y acá en la pared tengo este tablero hecho por mí. Y por supuesto, lo mejor de este rincón es que al jardín, entonces me entra buen aire, me entra muy buena luz y lo llena uno como de energías y de vida. Vamos a mirar, acá tengo la troqueladora, pero más abajo, miren, esto tiene llanticas. Tengo todo lo que es pinturas acrílicas. Es súper práctico que tenga estas rueditas porque uno jala. Detrás hay otra cajita con más pinturas acrílicas. Y listo, súper fácil. Y le pongo un acetato encima para que el polvo no acabe con ellas. Acá tengo la flor, que la tengo con maderitas, que ya les voy a mostrar. Los Kleenex se sacan el cajoncito y se lleva para la mesa cuando se necesite. ¿Vieron cómo se voltea fácil ese mueble? Miren, las tijeras. Las tijeras de formas que más me gustan. Yo les dejo de pronto una foto por acá de las formas y la de quitar detalles. Una puntica o algo.
Ustedes me entienden cuando la vean enseguida. Bueno, acá tengo tintas, todo lo que son tintas negras, las básicas. Y arriba tengo papeles de una cizalla pequeña, que es auxiliar ahí para el escritorio. Cartulina básica en la primera sección, opalina blanca y amarilla, y papel acuarelable, una tijera nueva y la cajita de mis audífonos. Y en el otro lado tengo todo lo que son recortes de papel. En esta cajita, puros die-cut de estos para recortar de las colecciones, que tengo que darles pues como algún orden, pero acá está. Mi pequeño cuarto está al lado de la zona de lavado de ropa, pero eso no importa. Tiene una ventana estupenda, es pequeñito, pero muy, como les digo, muy cálido. Muy acogedor. Yo espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se animen a organizar sus espacios. En el canal hay una serie de 30 días, 30 videos de organización que lo realicé para el canal antes de llegar a esta casa. Pero con ese video ustedes organizan todo un día a la vez, una cosita a la vez. Y van a ver que les queda todo estupendo. Yo les dejo ese video acá al final en una mini pantalla o en la caja de información. Son 30 días, 30 videos de organización. ¿Qué troqueles? ¿Qué carpetas de embossing? ¿Qué troquelados? ¿Qué cómo organizar las reglas? ¿Qué las espátulas? ¿Qué los polvos de embossing? ¿Qué todo, todo, todo? Un video para cada cosa.
les gustó, regálenme un like, suscríbanse y no dejen de pasar por los canales de mis compañeras que les tendrán más videos de organización de sus espacios creativos. Yo se los dejo abajo en la caja de información y por acá les dejo unas imágenes con otro contenido del canal que seguramente pueden disfrutar.